Saludos a todos los cabalgantes que hoy andan entre espuelas y caballos. Y como dice mi compadre Juan Rogelio Ruiz, ¡arre porque nos alcanzan! ¿Cómo están, amigos de Espuelas y Caballos? Pues bueno, esperemos que disfruten este nuevo video. Y pues contentos de que las cámaras de Espuelas y Caballos estén por allá. A toda la familia que no pudo asistir, pues esperemos que disfruten este bonito video. Recuerden, la gente por ahí en Facebook, compartan los videos, regálense un like. Y ahí por ahí la gente de YouTube, por ahí les encargamos, por ahí que nos echen la mano también suscribiéndose. Y que le piquen a la campanita de notificaciones para que cada que salga un video, pues ahí lo vean. Recuerden que todos los días en YouTube por ahí sale un video nuevo a eso de las 8 de la noche. Pues bueno, Diosito los bendiga mucho. Gracias por seguir la página, gracias por ser parte de Espuelas y Caballos. Y arre porque nos alcanza. Espuelas y Caballos, a Juanito Ruiz Hernández, me dedico mi guapango. Pues aquí vamos llegando, mire, Buenavista, Guadalcázar, San Luis Potosí. Ya tenía un rato que no veníamos para acá, oiga. Mire nomás. Ahora sí que hoy es la 15 años de Cintia Carrión, que por ahí, bueno, están todos cordialmente invitados. Hoy también, pues ya estamos a, que va a ser la misa, ahorita a la 1. Posteriormente de la comida, va a ser ya a las 2. Ahí, ahora sí que va a estar Víctor Banda con banda, oiga. Nunca lo he escuchado, mi compadre, me gusta mucho cómo canta. Tiene un estilo muy propio. Y pues va a estar Víctor Banda con banda, o sea. Ahora sí que va a ser algo muy, muy bonito. Y en la noche el conjunto Tempestad. En la feria de San Marcos su estado representaba. Y que mira, oye, aquí hay unas casotototas. Parece que el hotel ya lo tiene, está tu cuarto ahí. A todos los paisanos que andan por aquí ya andan en los bailes, bueno. Iba a haber señal, porque siempre le digo que en la noche se me va la señal, que no sé por qué en la noche. Espero que hoy no. Y un saludo para mi compadre. Las pasadas vinimos aquí, creo que fue aquí en esta casa, ¿no? Y puro capitán. Ah, nos vamos adelante. Ya hace tiempo que nos vimos por allí también. Ah, bueno, está su venir aquí en el y bueno, aquí vamos llegando a una vista, bueno, me encanta. Vamos para la iglesia, una vuelta a iglesia que está aquí. Las trocas de mis paisanos, mire. Mire toda la carne. Es que va a haber carnicería, ¿no? Mira que va a haber. Es que también hay más fiestas, no nada más es hoy. Hoy te aprovechan aquí siempre son buenas fiestas totas. Desde aquí mando un saludo. Estamos a ver de Cristo a la iglesia. Cuando cuidaban sus chivas. Siempre nunca sé dónde son, dónde viven las quinceañeras. Siempre andamos perdidos, pero estamos de aquí para la iglesia y pues allá. Ahorita ven. Que también son las fiestas patronales, algo así. Mire que va a estar acá. Paisanos se avientan. Y esto de acá también. Trocototas, casototas, tortillería, es un pueblo muy grande por aquí. Para el otro lado está también la Encada, que también está bien grande la Encada. Abarrotes, Aldi, Villar, iré. Los hijos de Barrón, también hay Villar aquí. Ahí se escuela primaria rural federal Progreso Agrario. Buenavista, Guacasa, San Luis Potosí. Arriba mi Tamaulipas. No, mire. Acá están en la escuela. Están en graduaciones, yo creo. Puse mucho carro y dije, pues, ¿dónde la fiesta, no? Pues, no. La vez pasada también salimos de aquí. Otra fiesta que tuvimos fue de aquí. Aquí, miren, pues. Creo que sí, ya ni me acuerdo. ¿Cómo fue para acá? Ya ni me acuerdo dónde salimos. Pero fue por... Ah, fue esta, creo. Ya no me acuerdo, pero fue por aquí. Mire. Falta más agua aquí. Están los burritos. Aquí está la iglesia. Ahí ya está todo adornado. Están las ruinas de la hacienda que estuvo por acá.
Ya dice Buena Vista, miren. Buena Vista. Ahí está. Pues ya llegó el conjunto Tempestad. Aquí se irá a hacer el baile. Yo me imagino que sí, siempre se aquí da. Sí, va a ser de aquel lado. Pues bueno, entonces vamos a entrar por aquí. Que va a estar también la banda Rancho Grande acompañando a don Víctor Banda en los 15 años de Cintia Carrión. Oiga, pues contento de estar por acá nuevamente, agradeciendo por ahí a la familia, a sus papás, que los papás por ahí invitaron a toda la gente que quisiera venir para acá a echarse la vuelta, a la familia Carrión Contreras, que es la que está invitando a esta bonita fiesta de Cintia. Y pues bueno, va a haber mucha música, va a haber banda, va a haber, ahora sí que ahorita vamos a llegar a la misa. Acá viene la quinceañera, mira, vamos para acá de una vez, mira, ahí viene la quinceañera. Pues ya llegó Cintia, mire, aquí agradeciendo, ahora sí que a la familia por la invitación. Dile, dile, dile. Felito, tú. Benito, no es Benito. Ya llegó Cintia. Ay, juez, mira, no. Cuidado, cuidado. No, a ver, compa, esto está muy moderno. Este lo habías visto, mire. 2023, oiga, 2025 ya, ¿verdad? ¿Qué huele? Pues Cintia, mira. Ya a los 15 años. Tiene que andar sonriente todo el día. Deje a los papás, ¿verdad? ¿Mande? Voy a tratar. Sí, a disfrutar la fiesta. Aquí viene con sus damas, mire. Compadito, ¿usted es? Padre. El papá. El papá de la niña. El papá de la niña, mira, está acá el padre esperándonos. Compadito, ya, listo para la fiesta. Listo para celebrar los 15 años de mi niño. Andile, pues va a ir a adelantar un poquito más porque ahí ya está el padre aquí esperando. Sí, sí. Venga, la mamá. La tía, ahí está. Acá la mamá. La tía. ¿Nosotros atrás? Sí. Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, sí, padre. Esta hoy es para recordar el bautismo que tuve aquí. No le tengo miedo al agua, por eso no llueve. Ay, ella sí. Qué buena sentía. Aquí van a salir corriendo. Cintia. Cintia. Cintia, Cintia, sí. Muy bien. Pues pasen, sean bienvenidos. ¿Tú vas a entregar tu ramo a la Virgen? Sí, sí. Cuando yo te digo que pasen, por favor. Ponte, te agarres tu ramo. Alegría, Señor, cantando vienen con alegría, Señor.
y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Estamos aquí para agradecer la vida de Cintia. Con humildad reconozcamos ante Dios nuestros pecados para que Él escuche esta acción de gracias. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a la Santa Iglesia de los Santos y a ustedes, hermanos, fieles de la comunión ante Dios, Señor. Amén. El Señor, que es todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y que nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, concede benigno que, dedicados con espíritu cristiano a encontrar en nuestras labores, cultivemos una caridad fraterna eficaz y merezcamos colaborar al perfeccionamiento de tu creación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Siéntese, por favor, ¿quién quiere pasarle? Pasa. Del libro del Éxodo. En aquellos días, Moisés pastoreaba el rebaño de su suegro Yetro, sacerdote de Medián. En cierta ocasión llevó al rebaño más allá del desierto, hasta el Horeb, el monte de Dios, y el Señor se le apareció en una llama que salía de un zarzal. Moisés observó con gran asombro que la zarza ardía sin consumirse y se dijo: voy a ver de cerca esa cosa tan extraña, porque la zarza no se quema. Viendo el Señor que Moisés se había desviado para mirarlo, lo llamó desde la zarza: Moisés, Moisés. Él respondió: aquí estoy. Le dijo Dios: no te acerques, quítate las sandalias, porque el lugar que pisas es tierra sagrada. Y añadió: yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Era a Dios. Pero el Señor le dijo: el clamor de los hijos de Israel ha llegado hasta mí, y he visto cómo los oprimen los egipcios. Ahora ve a ver al faraón, porque yo te envío para que saques de Egipto a mi pueblo y a los hijos de Israel. Moisés le dijo entonces a Dios: ¿quién soy yo para presentarme ante el faraón y sacar de Egipto a los hijos de Israel? El Señor respondió: yo estaré contigo, esta será la señal de que yo te envío. Cuando haya sacado de Egipto a mi pueblo, ustedes darán culto a Dios en este monte. Palabra de Dios. El Señor es compasivo y misericordioso. El Señor es compasivo y misericordioso. Bendice al Señor, alma mía, que todo mi ser bendiga a su santo nombre.
Bendice al Señor, alma mía, y no te olvides de sus beneficios. El Señor es compasivo y misericordioso. El Señor perdona tus pecados y cura tus enfermedades. Él rescata tu vida del sepulcro y te colma de amor y de ternura. El Señor es compasivo y misericordioso. El Señor hace justicia y le da la razón al oprimido. A Moisés le mostró su bondad y sus prodigios al pueblo de Israel. El Señor es compasivo y misericordioso. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has reservado los misterios del reino a la gente sencilla. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Con todos ustedes. Y con el Espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria. En aquel tiempo Jesús exclamó: Yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos, y las has revelado a la gente sencilla. Gracias, Padre, porque así te ha parecido bien. El Padre ha puesto todas las cosas en mis manos. Nadie conoce al Hijo sino el Padre. Y nadie conoce al Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Siéntese, por favor. Bien, siempre la Eucaristía es como... por excelencia, no sé, por excelencia es la acción de gracias de toda la iglesia. Y tenemos muchos motivos para agradecer. Es cuando bautizamos un niño, agradecemos, celebramos una misa. Cuando el niño va creciendo, la niña va creciendo, a los 3 años, ¿verdad? También agradecemos a Dios el don de la maternidad, de la paternidad, y venimos a considerar a un niño o una niña. No sé si a ti te hicieron 3 años, ¿qué pasa? ¿Cómo que no? No se crea. Bien, entonces no va creciendo el niño y bueno, celebramos, ¿verdad? Cuando el niño se acerca por primera vez con la niña a la Sagrada Eucaristía, celebramos su primera comunión. Y así toda la vida vamos acompañando y agradeciendo a Dios. Hoy el motivo son los 15 años de vida de Cintia. También lo agradecemos de esta manera. Más adelante habrá otras cosas más que agradecer, pero hoy se agradece propiamente la vida precisamente. Entonces son invitados a celebrar una acción de gracias por 15 años. Viene el agradecimiento, tiene que ser algo así como muy concreto. Cada uno piense, ¿por qué hoy quiere agradecer a Dios? Cintia, en estos 15 años de vida, si tú hicieras como una especie de, o sea, como un inventario en tu vida de las cosas. ¿Cuánto tendrías que agradecer a Dios? ¿Cuántas cosas? ¿Cuántas experiencias? ¿Cuántas personas? ¿No? Pues hay mucho. Entonces, reflexiona lo demás. Aparte de este día de tus 15 años, ¿de qué más estás contenta? No nomás por la fiesta de hoy, sino en el transcurso de 15 años, ¿qué cosas te han puesto felices también? Feliz. Entonces, bueno, para que siga la acción de gracias que hemos sentido y también que me la acompañe. Yo creo que cuando celebramos a uno es porque pues, hay alegría, no solamente empatía. No solamente venimos aquí a ser como solidarios, no, venimos a una presencia amorosa también. Una presencia de fe. Y cada uno de ustedes diga que quisiéramos ver también agradecer a Dios en relación a Silvia. Pero celebrar 15 años sí es verlo con agradecimiento hacia atrás.
Pero yo creo que celebrar 15 años también es ver con positividad hacia el futuro, porque celebrar 15 años tiene mucho que ver con este futuro de juventud que viene. Ahorita ella está entrando como a esa etapa de la juventud. Es la adolescencia, la juventud. Miren, cuando surgió esta fiesta de los 15 años, es una fiesta también prehispánica. Ellos no tenían así como la visión de nosotros, los bebés, cuando a los 3 años, la niñez, y luego que la adolescencia, y luego que la juventud, y luego que la madurez, que la senectud. No, ellos no tenían ese concepto. Simplemente era la niñez y luego la juventud. Y hasta los 15 años se celebraban fiestas de los hombres, siendo solamente las mujeres. Eso sí, los prehispánicos, pues, en los aztecas. Claro que sí, en así que no estamos como en la cima de poder ser una persona, ¿no? Los 30. No, los 33 años, 30, por ahí estamos. Sí. Si la vida fuera una campana, pues vas para arriba y entonces de aquí 15 años llegas a la cima. Y luego quedamos los dos y luego, pues así la vida viene de baja. Mira, de los 30 a los 40 no se nota mucho. Pero a los 40 ya empiezan a suceder las cosas físicamente, nos enfermamos, pues hay cosas que no podemos lograr. Y entonces entre los 40 y 50 ya aparecen más enfermedades, entre los 50 y 60 que no estoy yo. Ahí ya va a ser como de avalancha, de bajadita, pero una relación grande con la Santa Virgen María, y tiene que todos los días veo a la Virgen, le pide, le confía con una mamá. Y así la amistad con el Señor Jesús, bueno, si los amigos tienen cosas buenas para darnos, ¿cuánto más tendrá la persona del Señor Jesús para darnos? Entonces yo te diría, dar solo un poquito de tu vida, desde una buena relación de fe con Dios, una relación de amor con Dios, con Jesús, con la Santísima Virgen. Ábrete el espíritu. Mira, luego no se nota. Platicaba hace unos días con un joven, que es un muchacho muy de fe. Un muchacho de una gran fe, lo que acababa de conocer así. Y en algunas pocas palabras que platicamos, yo sí que este joven es diferente, este algo tiene, este algo tiene. Ya empezó a platicar de su pertenencia a grupos juveniles y todo eso, y que participa una chispa diferente. Cuando era un joven que de verdad es un joven que tiene fe, mira, brilla donde quiera, se nota. Es muy notorio. La vida es muy diferente. Decía Jesús, ustedes son sal de la tierra, porque hay jóvenes que con fe le ponen un sabor diferente a todo. Mira, en la vida de muchos jóvenes y de muchas jóvenes está como muy, ahora en la actualidad, como muy desabrida, como muy cansados, algunos fastidiados. Es posible que tengan el celular ahí a un lado y que tengan la televisión con 30, no, con más canales, como 60 canales, y luego están ahí con el control. ¡Ay, qué aburrido, no hay nada! Tiene 70 canales y ¿cómo que no hay nada? Estás acá en el chat con los amigos, ¡qué aburrido está esto! Sí, claro, pues no se aburre. ¡Ay, qué aburrido, no hay nada que hacer! ¡Qué aburrido ir a la misa! ¿No que sí? Entonces, yo creo que hay gente que no le pone sabor diferente a la vida. Todo así se le hace como insabora, ¿no? Yo te invitaré, dale ese buen sabor desde la fe. Desde esa relación con Dios vas a ver que el joven que tiene fe, la joven que tiene fe, es una chispa de alegría también, una verdadera alegría, y no esa vida así como sin sabor, sin ganas. Cuando alguien tiene vida interna se nota la energía, la fuerza. Y también yo te invitaría a mirar otra vez, primero una buena relación de fe con Dios, esa fe que impacta a los demás también. Pero yo creo que si la vida, la juventud es nada más es una etapa, ¿cuál es el mejor saborcito así como para vivir bien, para estar a gusto con uno mismo, feliz? Yo creo que es la relación que uno pueda tener con los demás, pero una relación amorosa. Primero con Dios, claro. Quien tiene la experiencia de sentirse amado por Dios es una persona feliz. Pero también cuando te rodeas de gente, porque hay gente que te quiere. Mira, pues nomás por tus 15 años, no se nota que hay gente que te quiere mucho. Si hubiera gente que te, si no interesara tu vida alguno, si no hubiera amor hacia ti, pues podrían pasar imperceptibles tus 15 años. Mejor no gastamos dinero. Tu vestido, la verdad, desde que te vi dije en la pantalla el vestido, dije, madre de Dios, pues sí. Escucha, pues se ve que para la ocasión, o sea, se ve que hay amor a tu alrededor también. Y eso es muy bueno, llevar una relación amorosa con tus padres. Él es tu hermano. ¿Sí? ¿Sí se pelean?
Entonces sí son hermanos. Pero sí lo quieres, ¿verdad? Y tú sí la quieres. El amor de tu familia, con eso tienes. Pero sobre todo, pues a veces lo que dice aquí Jesús, habla de un caminito que dice él, la sencillez, la humildad. Una joven humilde, porque hay que ser humilde, se nos dice Jesús. Primero dice, cabe en el corazón de Dios, dice, a un corazón pequeño, contrito y humillado, dice Señor, tú no lo desprecias. ¿Qué fue lo que más le impactó a Dios, podemos decir, si Dios se deja impactar, se deja así como alegrar por alguien? Dice la Virgen María, puso sus ojos en la humildad de su esclava. Un corazón humilde, cabe en el corazón de Dios y en el corazón de los demás. La humildad te va a dar amor. La humildad no es signo de debilidad. La humildad no es signo de alguien que es como derrotado, ¿no? La humildad es un principio de mucha fuerza. Y eso es lo que Dios dio a la Virgen María. Isaías puso sus ojos en la humildad de su esclavo. Y una relación amorosa, pues. Pero yo creo que podemos sobrevivir un poco con cierta, no carencia de amor, sino con a veces la perspectiva así de que uy, estoy solo. Podemos un poquito sobrevivir con ello. Yo soy especialista en andar solo. Platico mucho conmigo mismo, admiro todo, ¿no? En las noches ya cuando llego nada más estoy por ahí en solo y me encanta mucho, me gusta la soledad, sí me gusta. Y yo creo que la soledad es una muy buena amiga. Cuando le hacemos las preguntas buenas. ¿Tengo que hacer mañana y cómo lo voy a hacer? Anoche estaba pensando en tu misa ya. Voy a ir unos 15 años a Buenavista, ¿qué voy a decir mañana? Estaba pensando en ti. Y es bueno a veces la soledad, porque mira, yo creo que lo más importante de todo, y una buena relación amorosa con quienes te rodean, lo más importante de todo y lo que de veras da sentido a la vida es cuando hayas a quien amar. Y encontrar a quien amar, bueno, pues el Dios que nos ha puesto, no tu familia. Pero luego habrá personas fuera del núcleo familiar que necesitan de tu amor. Y yo creo que cuando vivimos esa relación amorosa, cuando nos sentimos amados, una persona que vive en ese círculo de amor es feliz. Entonces mira, van dos cositas que yo te digo en tu juventud. Buena relación con Dios, buena relación amorosa con Dios y con los demás. Fe y amor. Eso es bien diferente. Y sobre todo yo creo que es un aliciente en la vida. No importa la edad que tengamos, ¿eh? Y ya tengo, ya voy para 80 años, si se me nota, ¿verdad que sí? ¿No se me nota? Gracias. Ya no sé cuántos tengo ya, escuchando años. Pero una de las cosas que a mí no se me quitan, y yo sí lo sigo pensando, yo no voy a morir viejo haciendo lo mismo. Y si voy a ser sacerdote, claro, pero quiero hacer algo diferente. No va a ser siempre lo mismo. Siempre como estoy así pensando como en el futuro. Y eso me da muchos ánimos en cuando sé a dónde voy, cuando sé lo que quiero. Y yo sí creo que es muy importante también que es propio de la juventud soñar. Imaginar así, imaginarte en el futuro. Y te vas a la pregunta, no me contestas, tú más piénsalo. ¿Cómo te imaginas estar de aquí a 10 años, cuando tengas 25? ¿Ya te imaginaste cómo vas a ser, cómo vas a estar, qué quieres lograr? ¿Tus papás ya no pensaron cómo quieren ver a Cintia de aquí a 10 años? Cuando tenga 25, ¿dónde sueñan que esté? ¿O cómo esté? Yo creo que eso es muy importante. Miren, cuando vemos un futuro así, pues así como que alegres caminamos hacia allá, ya sé lo que quiero y voy a lograrlo. Miren, yo creo que es importante, ¿no? Cuando tú tienes cuando lo quieres, tienes el poder de hacerlo. Yo creo que el que infunde más esperanza en nosotros es Dios mismo, siempre como que nos está poniendo hacia ese futuro. Por eso los santos pensaron en aquel gran futuro, siempre, no casi la mayoría de los santos, salvo algunas imágenes, pero antiguamente a los santos siempre los ponían viendo hacia arriba. Es decir, porque siempre veían hacia el futuro, hacia la eternidad, siempre, siempre. Y yo creo que el tener esperanzas, el proyectarnos al futuro, también nos va a dar mucha positividad, mucha alegría saber a dónde vamos. Entonces, mira, son tres elementos bien importantísimos en tu vida de joven. Así que te van a dar un sabor diferente a tu vida, que le van a dar vida a tu juventud. Es la fe en Dios, es tu relación amorosa con Él, con los demás. Y es el que siempre tengas esperanzas.
es como un tripié la vida también. Y bueno, los que estamos aquí, venimos hoy aquí, no solamente decía, como una presencia solidaria, ¿no? Venimos a hacer oración. Yo creo que los jóvenes, todos los jóvenes necesitan mucho de bien bendecida con la oración de cada uno de ustedes. Hay cosas que nosotros sí podemos dar, humanamente. Como al ratito, seguramente Cintia te van a dar regalos. Sí, de seguro. Te vamos a hacer una apuesta, mira, y trayendo ya. No vayan a ver, no vayan a voltear. Prohibido voltear. A ver, levante la mano, no se crean. Es que le van a llevar regalo a Cintia. No voltees, ¿eh? Yo ya vi. Bien, entonces yo creo que hay cosas que ustedes sí le pueden dar a Cintia. Pero hay cosas que no podemos, que solamente Dios se las puede dar. Y por eso estamos aquí hoy, para pedirle a Dios lo que ustedes crean que necesitan en su juventud. ¿Qué necesitan los jóvenes de Dios que nosotros no podemos darles? Y ojalá, pues vuelvo a decirlo, que Cintia se vaya bien bendecida por la oración de cada uno de ustedes, hasta de los niños pequeños como esos dos que están ahí. También pídanle a Dios por ella. Ahora que a los niños creo que a lo mejor Dios los escucha más porque tienen su corazón limpiecito, su corazón puro. Pues pídanle de veras mucha fe a Dios por Cintia, que se vaya así como enriquecida, engrandecida, contenta con su presencia, pero con su oración sobre todo. Nos ponemos de pie, por favor. Por todos aquellos que entre nosotros y en cualquier lugar del mundo trabajan para dar a conocer la palabra de Dios y el Evangelio de Jesús, oremos. Por todas las personas de buena voluntad que no han conocido la alegría de la fe o que se han alejado de ella, oremos. Por quienes viven lejos de su casa, por los encarcelados, los débiles y excluidos, y por los que sufren persecución, oremos. Por nosotros y por todos los miembros de nuestra parroquia, comunidad, oremos. Hoy en especial pidamos por Cintia, para que Dios le conceda su espíritu. Espíritu que le dé fuerza en su vida para lograr todas sus esperanzas. Que le dé sabiduría para vivir de la mejor manera su juventud. Roguemos al Señor. Escúchanos, Padre. Para que Dios pronto envíe la lluvia a sus campos, roguemos al Señor. Escúchanos, Padre. Escucha, Padre, la oración de este pueblo tuyo. Haz realidad lo que te hemos pedido con fe, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Siéntese, por favor. Estas flores tan bellas y esos pájaros del cielo, tú los diste, alimentaste, tú mi Padre, con todo amor. Todo lo que tengo te lo vengo yo a entregar, este corazón que me pusiste es para amar. Agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos el sacrificio para la más gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Recibe, Señor, los dones de tu iglesia suplicante y concede que, por medio del trabajo humano que ahora te ofrecemos, merezcamos quedar asociados a la obra redentora de Cristo. Él que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor esté con todos ustedes. Y con su espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor.
Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. De verdad es justo bendecirte y darte gracias, Padre bueno, fuente de verdad y de vida. ¿Por qué nos has convocado a tu casa en este día de fiesta? Con tu familia reunida en la escucha de la palabra y en la comunión del pan único y partido, celebra el memorial del Señor resucitado, anhelando el día sin ocaso en el que la humanidad entera entrará en tu descanso. Entonces podremos contemplar tu rostro y alabaremos por siempre tu misericordia. Por eso hoy con los ángeles y los santos proclamamos tu gloria cantando. Santo. Por eso te suplicamos que envíes tu Espíritu, que ponemos de rodillas tu mano, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de tu Hijo. Porque Él antes de dar su vida por nosotros, mientras cenaba con sus discípulos, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y se lo dio diciendo, tomen y coman todos de Él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes, Señor. Cuando acabaron de cenar, tomó una copa con vino. Te agradeció de nuevo y la pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía, Señor. Al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te agradecemos porque nos haces dignos de estar aquí en tu presencia. Te pedimos humildemente, Padre, que tu Espíritu congregue en la unidad a quienes participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Margarito Salazar y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por el amor. Acuérdate también de nuestros hermanos y hermanas que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hijos de
Dios por el bautismo nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres del pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz de Dios esté con todos ustedes. Y con todo el espíritu. Fraternalmente nos ofrecemos la paz. Concédenos también, Señor, lo necesario para la vida temporal, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bien, si te voy a ofrecer su ramo a la Virgen, pues
Bien, vamos a orar con Cintia. Dios te salve María, llena de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señor, para nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. ¿Quién puede regresar a tu lugar, Señor? Ojalá cada uno haya hecho una oración, una bendición para ti. ¿Quién hace cada uno de que sí? Seamos pacientes. Bien, vamos a orar con Cintia. Dios te salve María, llena de gracia. El Señor es contigo. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Ahora que te visito, a los siguientes, por los siglos. Pues vamos a ver un caluroso aplauso a Cintia. Que el Señor esté con todos ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso. Que el Señor esté con todos ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Y que les acompañe siempre. Amén. Nos podemos ir en paz. Paso buenas tardes. Estos signos, estas imágenes de nuestra fe. Bendice a tu hija Cintia que los va a llevar en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María de mi Señor, el tiempo pasa. Que el Señor nos bendiga. Olvido mis oraciones, llegaba a mi casa disgustada y cansada, y de hablarte nunca me acordaba. Pasa, no vuelve atrás.
se veía, miró que la miré y me sonrió. Le gusté y me gustó. Está como pa' mí, como pa' que viva aquí en mi corazón y hacerla feliz. Querela a mi modo, pero a la antigüita bonita, a la antigüita. Serenatas, besos, flores y cartitas. Tengo mucho amor, mi vida, pa' tirar pa' arriba. Pero a la antigüita bonita, a la antigüita. Usted no es opción, es un privilegio. Si me da el honor de tenerla, yo voy a quererla bonita. Pero a la antigüita. Es cuestión que quiera y le entrego todo. Yo sabré cuidarla, mi amor, quererla a mi modo. Pero a la antigüita bonita, a la antigüita. El honor de tenerla.
Saludos a todos los cabalgantes que hoy andan entre espuelas y caballos. Y como dice mi compadre Juan Rogelio Ruiz, ¡arre porque nos alcanzan!